Bueno. Vamos a proceder a hacer una terapia con Andrea, quien dice tener lo siguiente: miedo a las presencias, entendiéndose por presencias espíritus o sensación de que hay alguien más allá, miedo a la noche, trauma por pesadillas fuertes, miedo a los animales. Andrea dice que a todos los animales. Hoy es 1 de abril del año 2012, estamos en la Biblioteca Pública José Félix de Restrepo de la ciudad de Envigado, cerca a Medellín, en Colombia. Andrea, cierra los ojos, afloja tu cuerpo, suéltalo. Voy a indicarte cómo respirar. Vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación. Es una técnica de respirar para llevar más aire a los pulmones y aumentar el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre. A medida que tu sangre se vaya hiperoxigenando y comience a circular así por tu cerebro, poco a poco empezaréis a sentir sensaciones extrañas. Te puede parecer que empiezas a dar vueltas o que te vas poniendo pesada, pesada, como hundiendo en ese sillón, o muy liviana, como flotando, porque cada persona somatiza diferente la hiperoxigenación sanguínea. En la indicación que te voy a dar, no importa que yo me adelante o atrase, lleva tu propio ritmo, aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones, retienes el aire mientras cuentas mentalmente 1, y luego lo liberas lentamente por la boca entreabierta. A la siguiente vez, vuelves y tomas aire lentamente, poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes 2, 1, 2 y lo liberas lentamente por la boca entreabierta. A la tercera vez, vuelves y tomas aire lentamente, poco a poco llenas los pulmones y lo retienes 3, 1, 2, 3 y lo liberas lentamente por la boca entreabierta. A la cuarta vez, vuelves y tomas aire lentamente, poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes 4, 1, 2, 3, 4 y lo liberas lentamente por la boca entreabierta. Ahora, a la quinta vez, vuelves y tomas aire lentamente, poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5 y lo liberas lentamente por la boca entreabierta. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración siente esa sensación más profunda, más profunda. Puedes recordar o sentir un miedo, un momento triste, algo en tu vida. Vivéncialo, siéntelo. Vuelve a ese momento. Ahora voy a contar hacia abajo de 5 a 1. Con cada número, esa sensación que estás sintiendo te lleva más profunda. Al llegar a 1, tocaré tu frente y estarás muy profunda. 5, baja, 4, más profunda, 3, 2, 1, profunda, profunda, muy profunda. Vuelve a ese momento que te afectó. Si era de día, fue de noche. ¿Era de día o de noche? Noche. ¿Es de noche? ¿Y qué está sucediendo? Vamos a encontrarme. Llevan a mi papá. Estoy muy triste. Yo llevan a mi papá, no me lo comí. Vamos en un carro, llevan a mi papá, está muy oscuro, tengo mucho miedo. ¿Qué edad tienes ahí? Más o menos. 7, 8 años. Ajá. ¿Para dónde van? Van para la casa. ¿Y por qué tienes miedo? Se llevaron a mi papá. ¿Sabes quiénes lo llevaron? Unos señores armados. ¿Les dijeron algo? ¿Tú estabas ahí? ¿Tu mamá va callada o va diciendo algo? Está muy preocupada. Andreita, adelántate un poco a ver qué sucede. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Salimos de alguna parte y vamos en el carro. Está muy oscuro y luego llegando un policía acostado y nos van a atentar. Nos bajan del carro. ¿Y qué me dijiste de tu papá? Se lo llevan. Andreita, adelántate un poco a ver si le sucede algo a tu papá. Estoy muy triste. Soñaba con mi papá. Mi papá se llegó donde vivíamos, pero me dijeron, mamá, está bien. ¿Dónde está tu papá? ¿Ya llegó? Ahora que ya sabes que tu papá llegó, no necesitas esa tristeza, no necesitas ese dolor. ¿Me lo entregas, yo me lo llevo? Bien. Colócale mi mano espiritual y me dices cuándo la jalo. No la necesitas, mira que ya llegó. Colócala toda. Me dices cuándo me la llevo. Bien, vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, agradables para ti. Cuando estabas montando en ese primer columpio, aprendiendo a montar en bicicleta, saltando el lazo, un paseo, un paisaje bien espectacular que te guste. ¿Qué colocaste? Un cielo muy azul. ¿Me repites? Está muy tranquilo. Está muy tranquilo. Ahora con ese amor que te está empezando a llenar y que se va expandiendo poco a poco por todo tu ser, ve profunda otro momento que te hubiera afectado. Cuento desde 1 hasta 5 y si tu mente lo permite, aparece. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy asustada. Estoy acostada en mi cama. Estoy viendo algo. No sé qué es. Tengo mucho miedo. Yo voy a acompañarte, voy a conectarme contigo en ese momento. ¿Qué forma tiene? No sé. Sé que había algo, pero no sé qué. ¿Me repites? Sé que había algo, pero no sé qué es. Bien. Cuando te van a dar un regalo, pero tú no sabes que te lo van a dar, ¿te alegras? ¿Y cómo haces para alegrarte si no sabes que te lo van a dar? Ah, ¿sí ves? Cuando estás sintiendo algo pero no sabes qué es, puede ser algo muy lindo o puede ser algo muy feo. Entonces primero trata de averiguar qué es, a ver si te alegras o te entristeces o te da miedo. Yo estoy ahí contigo. Mucho miedo, pero no sé qué es. Pregúntale mentalmente que si te quiere causar miedo. ¿Qué te dijo? ¿Qué puso en tu mente? Que no. Entonces ya te acabas de dar cuenta de que él no te quiere causar miedo. ¿Me entregas ese miedo que tenía? Yo me lo llevo. ¿No lo necesitas? ¿O lo quieres dejar ahí para que te siga dando miedo? Entonces entrégamelo. ¿Me dices cuándo me lo llevo? Vámonos, miedo, chao pescado, fuera. Ahora donde estaba el miedo, coloca tranquilidad, coloca seguridad, coloca confianza. Y ahora con esa seguridad, con esa confianza, ahora sí pregúntale a este ser para qué está ahí. ¿Qué te digo? Estoy contigo. Estoy contigo. Pregúntale que si era hombre o mujer. Mujer. Pregúntale que si era joven o vieja. Joven. Pregúntale que si su cuerpo físico todavía vive o murió. Pregúntale qué le sucedió. Murió en un incendio. Pregúntale qué edad tenía más o menos. XVII. Pregúntale cómo se llamaba. Carolina. Mira qué rico que hoy vas a poder ayudar a Carolina. Se estaba acercando a ti buscando ayuda. Me parece que Carolina se sentía desorientada, no sabía qué hacer y se acercó a ti. ¿La ayudas? Pregúntale a Carolina qué más te quiere decir. ¿Me repites? No te puedo dejar sola. Ajá. Pregúntale por qué. Te necesito. Carolina, ¿en alguna vida pasada o en esta conociste a Andrea? No. ¿Por qué escogiste a Andrea? ¿Por qué te acercaste a ella? No quiero estar sola. Carolina, ¿en ese incendio murió más gente de tu familia? ¿Quiénes? Mis padres. Carolina, hoy puedes continuar tu proceso hacia la dimensión de luz que te corresponde, a donde seguro están tus seres queridos que se fueron primero. Está bien que te acerques a Andrea, pero acercarte a Andrea sería como un ciego decirle a otro ciego, ¿para dónde vas? No sé, pues yo tampoco sé, vámonos juntos. Un ciego no puede ayudar a otro ciego. Ya tú estás en la dimensión espiritual. Andrea, aunque es espíritu, todavía tiene que vivir un proceso material. Y no tiene sentido que te quedes aquí esperando cuando ya tienes libertad de continuar tu camino hacia la dimensión de luz. Andrea, ¿hay alguna luz arriba? Sí. Pues hoy puedes ir hacia esa luz. Antes de irte, si tomas tú la decisión, ¿causaste en Andrea miedo a las presencias, aunque haya sido sin querer? Sí. Sí. ¿Eras tú esa presencia que Andrea sentía? Sí. Sí. ¿Tuviste algo que ver con el miedo a la noche que sentía Andrea? No. Bueno, Carolina, hoy puedes dar ese paso, seguir tu camino hacia la luz, a esa dimensión de paz que te corresponde, y de seguro que allí ya están tus padres esperándote, ansiosos de que llegues. ¿Quieres continuar ya tu camino? ¿Quieres que Andrea te ayude? Bien, déjame con Andrea. Andrea, envuelve a Carolina en una nubecita de luz blanca y dile que se vaya tranquila, que siga su camino hacia esa luz que la está esperando. ¿Te quieres ir? Sí. Bueno, Carolina, que brille para ti siempre la luz perpetua, vete en paz. Que la paz del universo esté siempre contigo. Andrea, cuando Carolina se haya ido por completo, me dices. Ya. Ahora, Andrea, ve profunda a otro momento que te hubiera afectado. No puede ser muy lejos porque la voz queda mal en su vida. Cuento de 1 hasta 5 y si tu mente lo permite aparece otro momento que te hubiera afectado. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué está sucediendo? Una tía muy enferma. De cáncer. De cáncer. Me hace mucha falta. Se muere. Yo no diría se muere, diría se fue a esa dimensión a la que le correspondía ir. Pregúntale a tu tía que si ella está bien donde está. No está bien. Pregúntale que si está en la oscuridad. No. Pregúntale que si alguien la tiene retenida en la familia y no la ha dejado continuar su proceso. Sí. Que sí. Pregúntale quién. Isabel. Pregúntale a la tía cómo la puedes ayudar tú a ella. Hablar con Isa. lo quiere hacer. Entonces dile a la tía que esté tranquila, que tú vas a hablar con Isa. Ahora que ya sabes que la tía no murió, simplemente cambió de dimensión, ¿me entregas esa tristeza que tenías? ¿Yo me la llevo? Sí. Vámonos fuera. Ahora en este espacio que quedó libre, continúa colocando cosas lindas. En ese cielo azul puedes poner unas nubes blancas como algodón, un sol bien espectacular, unas águilas volando allá en círculo por las nubes y a lo lejos el horizonte con unas montañas y más allá el mar. Algo agradable, algo lindo para ti. ¿Qué colocaste? Coloqué a mi papá, a mi mamá. Observen cómo uno en hipnosis decide, a pesar de que ella esté en trance. Yo le hice sugerencias de paisajes y de cosas y ella decidió qué ponía. Y coloca también a tu tía. Ahora que te estás llenando de ese amor, háblale a tu tía todo lo que ha pasado desde que ella se fue. Aprovechando que estás con la tía, ¿quisieras entregarle a ella el miedo que antes tenías a la noche? Sí. Bien, entrégale a la tía el miedo que antes tenías a la noche. Uno empieza a trabajar también la programación neurolingüística o la programación hipnótica. Dejar el miedo en el pasado, el miedo que antes tenías. Como quien dice, a partir de hoy ya no. O sea, decida lo que ella decida, ya uno está trabajando en que no. ¿Ya se lo entregaste? Ahora, donde estaba ese miedo, a la noche, coloca paz, coloca tranquilidad, coloca sueño profundo, descanso pleno, cosas agradables. ¿Cuánto hace que la tía se fue? 8 años. Pregúntale que si ella se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido en la familia en esos 8 años. Sí. Que sí. Pregúntale que si le quiere enviar algún mensaje a alguien en la familia. Sí. No quiero que repita, que falte. ¿Me repites? No quiero que a Felipe le falte nada. No quiero que a Felipe le falte nada. ¿Y qué era Felipe contigo? Mi primo. Era mi primo. me ayudas con tu sobrina Andrea, con las pesadillas que ella tenía en las noches, y transformamos esas pesadillas en sueños agradables, en sueños profundos, en sueños reparadores. Tú no puedes. Entonces yo me encargo ahora por otro lado. ¿Cómo te llamabas tú? Angélica. Angélica. Angélica, ¿qué más le quieres decir hoy a tu sobrina? Nada más. Ahora que ya sabes que Andrea te prometió que va a hablar con Isa, quedas tranquila y sigues tu proceso hacia la luz. Sí. Bien. Entonces despídete de Andrea con mucho amor y sigue tu proceso. Andrea, despídete de la tía Angélica porque ella necesita continuar su camino. No. Entonces déjala ahí. Te voy a contar la historia de una calandria que había en una jaula de oro. Era una calandria hermosa, espectacular, muy linda, como son las calandrias. Y todos los días la niña le llevaba plátano y agua a la jaula y era de oro, muy linda. Y la calandria parecía que cantaba. Digo parecía porque un día nos dimos cuenta de que estaba llorando. Y un día la niña se dio cuenta de que la calandria no cantaba, sino que lloraba, y resolvió abrir la jaula. Y la calandria voló y voló ahora sí en la libertad. Y ocasionalmente la calandria viene del bosque y se posa en la ventana de la alcoba de la niña y ahora sí le canta, porque está libre. Hoy tú puedes hacer lo mismo, abrir esa jaula de tu corazón, metafóricamente hablando, para que la tía pueda volar hacia la libertad, hacia lo alto. Ella simplemente se fue primero, tú también te vas a ir. Si estás pensando que tú no te vas a morir, no te vas a ir, bájate de esa nube, porque tú sí te vas a ir. Entonces dejamos que la tía se vaya primero para poder preparar tu recepción para cuando tú llegues. O la dejamos prisionera en esta jaula. Entonces suéltala. Abre esa jaula, déjala ir. Ya. Ahora, ese espacio que tenía reservado para la tía Angélica, ahora llénalo de más amor, de más paz, de más alegría. Si quieres algo bien, pero bien espectacular para poner en ese espacio, te puedo prestar una foto mía si quieres. Ni se ría mucho, que yo tengo una foto en pantaloneta en la playa y haga de cuenta Tarzán. ¿Qué colocaste? Puedes colocar ese sol en el atardecer, allá ocultándose en el mar, y los enamorados empezando a caminar por la playa cogidos de la mano. Tantas cosas bonitas que tienes para poner. Brisa. Colocaste brisa. Coloca también el sonido de las olas. el aroma del mar, unas palmeras meciendo sus hojas con el viento, dos o tres delfines, a veces no sé si son dos o tres porque como se hunden y vuelven y salen, jugando ahí junto a la playa, un pelícano lanzándose en picada a pescar y unas gaviotas volando en formación. ¿Cómo te sientes allí? Delicioso, delicioso, espectacular, de maravilla. Ahora que ese amor, esa energía te rodea allí, permite que esa energía entre a cada célula, a cada fibra de tu cuerpo, a cada rincón de tu ser. Y siente cómo todo tu ser se recarga de amor, de paz, de delicia, de alegría, de felicidad. Ahora vamos al bosque, ese bosque que está ahí cerca. Pero qué pesar ese bosque. No tiene ni un solo animalito, no se siente un pajarito, no se ve una mariposa, no hay una ardilla, no se ven conejos, nada. ¡Qué bosque tan triste! Parece que en ese bosque hay payasos. ¿Le colocamos animalitos a ese bosque? No. Vamos a hacer algo. Vamos a ir al origen, la primera causa del temor a los animales. Tú eres espíritu, y como espíritu no tienes fronteras ni de espacio ni de tiempo. Puedes viajar muy profundo en las coordenadas del tiempo y del espacio. Voy a contar desde 1 hasta 5, a ver a qué dimensión, qué lugar te lleva tu espíritu. 1. Al origen, la primera causa del temor a los animales. 2, 3, 4, 5. ¿Ya estás ahí? No. Entonces vamos a ir por una puerta multidimensional, un portal de energía. Ahora quiero que vuelvas a la playa. Cuando estés en la playa me dices. Ahora camina en dirección a donde están las palmeras y cuando llegues a las palmeras me dices. Bien, acaba de aparecer flotando casi a ras de la arena una puerta muy rara. Es un portal de energía, es un portal dimensional que conduce a otras dimensiones, a otras épocas, otros lugares. ¿Qué forma tiene esa puerta? Es una puerta que tiene mucha luz. Bien, acércate a la puerta. Puedes pasar primero una mano, un brazo, una pierna y luego lo retiras. Es muy posible que al pasar la mano y el brazo se desaparezcan, pero apenas lo vuelvas a traer vuelve a aparecer, porque eso es una puerta multidimensional, es un portal de energía. Y cuando pases completamente al otro lado, te encontrarás en otra época, otro lugar, otro cuerpo, otra gente. Primero, para que tengas confianza, ensaya la puerta de a poquitos. ¿La quieres pasar? Bien, pásala. ¿Cómo eres allí? ¿Eres hombre o mujer? Hombre. Soy un hombre. Alto. Alto. ¿Qué nombre consideras que tienes? ¿Cuál viene a tu mente? Carlos, ¿qué nacionalidad tienes? ¿En qué país te encuentras? Paraguay. Paraguay. Carlos, ¿qué edad tienes más o menos? 25. ¿Eres casado o soltero? Casado. ¿Tienes hijos? No. ¿Tu familia es pobre o rica? Rica. Ve a la casa en la que vives. Yo quiero saber cómo es. Una casa muy grande, muy lujosa, con muchos cuadros. Tiene un jardín, piscina. Carlos, ¿eres feliz? Sí. ¿Tu salud es buena? No. ¿Qué problema tienes de salud? Me duelen mucho las piernas. Me duelen mucho las piernas. ¿Has ido donde el médico? No. ¿Qué época es, Carlos? ¿Qué año? ¿Y tú vives en el campo o en alguna ciudad? En una ciudad. Carlos, si tu familia es rica, si vives en la ciudad, ¿por qué no te has hecho mirarte un médico a ver qué pasa en tus piernas? ¿Cuánto llevas de casado? 3 años. ¿Por qué no has podido tener familia? No hemos querido tener hijos. ¿No han querido tener hijos? No han podido. Ni te pregunto por qué no has ido al del médico. Si no has ido para las piernas, mucho menos has ido para eso otro. Carlos, adelántate un poco en esa vida a un momento importante para ti. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Mi madre está muy enferma. Está muy mal. ¿Qué le sucede? Ya soy muy viejita. ¿Y tú qué edad tienes en ese momento, Carlos? 48. 48. ¿Pudieron tener familia tu esposa y tú? No. No. ¿Tu salud cómo sigue? Mejor. Carlos, ¿ustedes allí tienen algún animal en su casa? No. No. ¿Puedo saber por qué no? Si es muy usual tener en las casas una mascota. No me gustan. No me gustan. Carlos, ¿alguna vez en tu vida te sucedió algo con algún animal? Sí. Sí. Muchos perros me persiguen. Muchos perros me persiguen. Y en ese momento que te persiguen los perros, ¿qué edad tienes, Carlos? 12. Tengo 12 años. Ah. ¿Te muerden en alguna parte de tu cuerpo? Sí. Sí. ¿En qué parte? La pierna. Me muerden en la pierna. Ahora sí entendemos por qué el terror a los perros, por qué el dolor en las piernas. Carlitos, con los perros suceden varias cosas. Primera, ellos son territoriales. Ellos defienden la propiedad del amo. Segundo, son juguetones y pueden pensar que tú estás jugando. Tercero, hay unos perros que juegan muy brusco, muy pesados, porque ellos no distinguen bien hasta dónde pueden morder y cómo y cuándo. Carlitos, ¿esos perros eran de quién? ¿De algún vecino? No. ¿Eran de ustedes? No. ¿De dónde salieron esos perros? No, estaban en la calle. Estaban en la calle. ¿Tú por qué corriste? Porque otra cosa que sucede es que los animales tienen tendencia a perseguir al que corre. Ellos perciben el miedo. ¿Qué te hizo correr? Ellos quisieron correr. Ellos quisieron correr. Carlitos, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú fuiste a la escuela? No. No fuiste a la escuela. ¿Pero has vivido en el campo? No. No has vivido en el campo. Ya que no fuiste a la escuela, ¿tus padres te ponían profesor particular que iba a tu casa? Sí. Como era rico, le pagaban profesor. ¿Alguna vez tu profesor te dijo cuál es el animal más peligroso de todo el reino animal? ¿El más de todos? Vamos a hacer un ejercicio, Carlitos. ¿Cuál crees tú que es el animal más peligroso? Te doy tres oportunidades. Y si ganas, te regalo un pollito de cuerda. Dime nombres de tres animales, yo veo si aciertas. El más peligroso de todos. El tigre. No, fallaste. Conozco un animal más peligroso que el tigre. Ese animal tiene una trompa larga y coge ese tigre con esa trompa y lo bambolea y lo tira lejos. Y tiene unas patas que parecen columnas. Donde logre pisar a ese tigre, mejor dicho, queda lo que llaman tigre aplastado. Elefante. El elefante. Van dos. Conozco un animal más peligroso que el elefante. Es un animal que con los colmillos de elefante hace unas bolas que llaman de billar. Es un animal que coge al elefante y lo pone a trabajar para él en los circos. Es un animal... El hombre. El hombre es el animal más peligroso de todos. Y eso que hay un animal más peligroso que el hombre, más. Es un animal que es capaz de poner al hombre a comer arrodillado, a pedir perdón. La mujer. Pero te doy por respuesta buena el hombre. Acertaste. El hombre es el animal más peligroso. Es el animal que es capaz de ir a lo profundo de los océanos a matar las ballenas, los tiburones. Es el animal que es capaz de ir a los picos más altos a quitarle los huevos a las águilas. Es el animal que es capaz de ir a las llanuras a matar a las cebras, a los tigres. Es el único animal que caza por deporte. Oye, Julio, ¿qué vas a hacer ahora el fin de Semana Santa? No, estoy como tan aburrido. No, venga, desabúrrase, vámonos de cacería. Mata por deporte. Es el único animal, el hombre. Yo no quisiera ver cuando otros animales se encuentren frente a una mujer así frente a frente. No me quiero imaginar el infarto que le da a esos animales donde ellos tengan conciencia de que la mujer, en especial las que se llaman Andreas, son peligrosísimas. No me lo quiero imaginar. No me quiero imaginar un pobre conejito con sus orejitas, sus dientecitos bien inocentes y frente a frente con una mujer. No me quiero imaginar una pobre serpiente que no tiene patas, que se tiene que arrastrar. O sea, es un animal que lleva una vida muy arrastrada. No me la quiero imaginar. No me quiero imaginar una pobre lechucita que sale en las noches a buscar comida y se encuentra con una mujer con una linterna. Perdonas a todos esos animalitos, si consciente o inconscientemente. ¿Cómo es que se llama? Julián. Carlos, perdonas a todos esos animalitos si consciente o inconscientemente te causaron temor. Esos perros, porque no se dieron cuenta de que tú eras humano, porque ellos no habían ido a la escuela y no les enseñaron lo peligroso que era el humano, pero donde hubieran sabido que tú eras un niño de 12 años, hombre, salen chillando con el rabo entre las patas. Los perdonas porque se hicieron los valientes y tú te hiciste el cobarde y saliste corriendo. Sí. Bien, perdónalos porque no sabe a quién persiguen. Los perdonas también por haber tratado de evitar que tú siguieras corriendo, porque a lo mejor querían jugar y te mordieron en la pierna. Sí. Bien, perdónalos porque no saben lo que muerden. Ahora, Carlos, con ese amor que te está llenando, ve profundo al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo físico. Estoy muy enfermo. Tengo cáncer. ¿En qué parte de tu cuerpo tienes el cáncer, Carlos? Ahí está bien. Aquí para que coja el detalle más bien del... ¿En qué parte del cuerpo tiene el cáncer, Carlos? En el colon. En el colon. ¿Qué edad tienes en ese momento? 65. 65. ¿Tienes temor de morir? No. No. Entonces adelántate a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. Ubícate en ese último instante. ¿Ya te desprendiste? Sí. ¿Vas hacia alguna luz o estás en la luz? Estoy en la luz. Carlos, si la luz lo permite, haz un balance de cuál fue la enseñanza que te dejó para tu espíritu esa vida. Esa vida me dejó mucha felicidad, mucho amor y me siento muy bien. ¿Y qué enseñanza podría tomar Andrea en la vida actual de esa vida vuestra? Necesito felicidad. Ella necesita felicidad. Casualmente lo que tú tienes en demasía. Pide permiso a la luz, a ver si autoriza que tú le transfieras felicidad a Andrea. No autoriza. Tiene que ser algo que ella consiga por sí misma. ¿Qué consejo le darías tú hoy a Andrea, sabiendo que eres el mismo espíritu? Que disfrute cada momento de la vida. Que sea muy feliz. Que sea muy feliz. Carlos, el temor que antes Andrea tenía a los animales, ya hoy sana. Sí. Bueno, Carlos, me despido de ti para que sigas tu proceso en la luz, que la paz del universo te acompañe siempre. ¿Consideras que ya Andrea está preparada para regresar? Sí. Bien, entonces, vete en paz y déjame con Andrea. Andrea, ¿estás ahí? Sí. ¿Consideras que estás preparada para regresar? Sí. Entonces ubícate en esa playa que tanto te gusta, caminando descalza por la arena, sintiendo cómo los dedos de tus pies se masajean con esa arena húmeda y tibia, sintiendo el sonido de las olas, la brisa en tu rostro. Con ese sol allá en el horizonte ocultándose, y comienza a preparar tu equipaje de regreso. En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma, comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para ti y para los que amas. Seguridad en las noches, tranquilidad, paz, sueños agradables, profundos, bienestar. Ahora sí, amor a los animalitos, entendiendo que aunque eres humana, tú no les vas a hacer daño, porque tú no estás en ese grupo de cazadores. No, tú deseas la paz para todos. Entonces sigue preparando todos esos regalos. Yo voy a empezar a contar de 1 a 5, con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir espectacular, maravillosa, alegre, feliz, positiva. No sabes por qué, pero sientes como un afecto, un amor por los animales. Sientes una tranquilidad, una paz en las noches. Pones la cabeza en la almohada y pronto, rápidamente, te duermes profunda y tus sueños son placenteros. Hasta el otro día, a la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te sientes más feliz, más positiva, más alegre. 1. Comienzas despacio, lentamente a regresar. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a 5. 2. Sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa segunda fase de tu vida futura que hoy comenzó. De paz, de amor, de alegría, de seguridad, de confianza, de positivismo, de felicidad. Te sientes livianita, livianita, como si hubieras sacado cosas que pesaban, que oprimían. Y ahora sientes una sensación de libertad, como la de un águila real volando en las nubes. 3. Sigue regresando. Saca cualquier cansancio o cualquier dolor que haya en tu cuerpo, no lo necesitas, fuera. 4. Sigue regresando. Olvida lo que debas olvidar para el bien de esa segunda fase de tu vida futura que hace poco comenzó. Prepárate que va a despertar la Andrea más feliz de todo el universo, la Andrea más feliz de todo el reino animal. ¿Preparada? 5. Despierta. Andrea, más o menos, ¿cuántos minutos llevas en esta silla? 15 minutos. Por ahí 15 minutos, sí, muy buena para calcular el tiempo. ¿Y qué recuerdas? Recuerdo que me llevaste a otro estado, pues a otro momento. Dije que me llamaba Carlos, el día que vivía en Paraguay, que me había mordido un perro. Te conté que mis papás me lo habían llevado, que mi tía murió. Me acuerdo de los paisajes y de la brisa. Tú sabes que Paraguay antes se llamaba Paraguay. ¡Paraguay! ¿Qué sensación te dan los perros? Nada. Nada. Tú sabes que contestaste unas preguntas. Sí. ¿Sabes que te ganaste un premio? Sí, un pollito. ¿Tienes algún dolor? Bueno, fallaste en una cosa, no estuviste ahí 15 minutos, ¿cuánto estuvo? Una hora. Hora 15 minutos. Bueno. El CD está para la venta. Quien no haya almorzado, hay mecato allá para la venta también. El tinto es autoservicio, el baño también. Hay limonada también muy sabrosa, entonces todo lo pueden hacer levantándose de sus sillas tranquilamente. Mire qué frente bonito. Entonces descanse, relájese, que continuamos enseguida con... Listo, vamos. ¿Te puedes? Permítame. Ahora sí, estamos con Andrea, a quien le hicimos terapia hace aproximadamente 2 horas. Estamos con sus padres, que van a dar unas explicaciones adicionales a la terapia regresiva que estamos mencionando. Bueno, en primera instancia quiero dar los agradecimientos al maestro Aurelio por la regresión y la ayuda que nos ha dado con respecto a Andrea, ya que veníamos sufriendo bastante durante algún tiempo y veníamos teniendo algunos temores de que algo grave estaba pasando. Realmente gravedad se había en cierta manera. Y creo que hoy estamos cerrando este capítulo después de todo lo que el maestro ha hecho con Andrea en cuanto a la regresión. Creo que, y estoy absolutamente seguro, que se ha terminado o damos por cerrado ya este capítulo. Me voy muy contento, muy satisfecho. Y con absoluta seguridad aquí estaré con mi familia en las próximas sesiones, porque me pareció espectacular. Maestro, de verdad que muchas gracias, y que todo lo que sucedió ahí, damos fe que es absolutamente seguro y sincero, y es verdad. Cuéntanos el episodio del carro, porque la regresión puede que no se entienda bien. Bueno, una de las cosas más graves que había que hubo en este proceso es uno de los traumas que tenía Andrea fue en una ocasión, como alcanzan a escuchar ahí, en que nos robaron el carro. Estaba Andrea muy pequeña, la había recogido del colegio, iba con la mamá y con ella, y realmente pasando un policía acostado nos salieron 3 señores armados por todos los lados y me permitieron bajarlas a ellas después de pelear casi con ellos para que me permitieran dejarlas ahí, que me llevaran a mí, y así fue. A mí me llevaron, me dieron un paseo y a lo último pues me dejaron por la clínica cardiovascular, afortunadamente. Eso es muy duro y para ella es un trauma, porque en el momento en que eso sucedió, ellas se despidieron casi que de mí, porque yo las vi en la ventanilla despidiéndose. Entonces, gracias a Dios, estoy absolutamente seguro que este trauma ya quedó cerrado también. Bueno, ¿y la mamá de Andrea qué nos quiere aportar? Yo estoy feliz porque todo lo que ella dijo allí es completamente cierto. Y yo sé que al ella expresarlo, saca todo ese trauma que tenía y esos miedos y pues esas vivencias que ella tenía. Ella sentía presencias, pues la cuestión es que imagínense que hace 20 días nos pasamos de casa por miedo a lo que ella sentía, y mire que de todas maneras ahora ya lo ha sacado, entonces esperamos que eso le haya servido y que ella ya lo olvide pues y empiece una vida normal. ¿A qué hora llegaron ustedes hoy aquí? A las 10. 10 de la mañana. 10 de la mañana y son las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Y no lo hemos sentido. Nos movimos a tomar la cancioncita que me echan un chino más. Si yo les pregunto a ustedes si ustedes también hoy aprovecharon la terapia de Andrea para igualmente sanar algo dentro de ustedes, ¿lo hicieron? ¿Sienten que hicieron algo dentro de ustedes también en el proceso que Andrea hizo? Claro que sí, porque es que nosotros veníamos sufriendo bastante con ella. Nosotros afortunadamente somos 3, la familia la conformamos los 3, más la sobrina que ella mencionaba que quedó huérfana de padre y madre, y la tenemos adoptada nosotros. pero realmente es un matrimonio y es una familia de mucho amor. Nosotros, Andrea, la rodeamos de mucho amor en todo este tiempo que estuvo viviendo todas estas cosas, y yo creo que en cierta forma también nos ha ayudado. A mí me interesó mucho el tema del perdón. Me pareció muy importante porque yo creo que el perdón es la base de toda la vida. Eso es lo que nos da amor. A través de estos procesos también encontramos premios por algunas cosas. Andrea, ¿tiene algún premio que quisiera mostrar que se haya ganado por haber hecho ese trabajo maravilloso que hizo? Entonces, al maestro Aurelio y a ustedes, muchísimas gracias. Bienvenidos, aquí están. La última, más grande que el pollito, pues es muy representativo, es lo que lleva aquí hoy. Eso. Y muchas gracias, A ustedes también, bienvenidos, y aquí estarán siempre. Esto es verdad, mi Dios lo pague. Bueno. Luis Fernando, a todos también, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Ya está grabando, voy a hacer un paneo del público. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Baena. Gracias al maestro Aurelio venimos aprendiendo una gran cantidad de herramientas para ayudarle a cada una de las personas que vienen a ser mis pacientes. En este momento, hoy 1 de abril del año 2012, nos encontramos con Norberto. En la conversación con Norberto manifiesta una gran cantidad de miedos, entre ellos al fracaso de su vida personal, a perder a su familia. Siente una gran inseguridad, una baja autoestima, tiene unos estados depresivos muy marcados en su vida, maneja una fobia a las alturas y a las profundidades, tiene un resentimiento también con su abuela y con sus tíos. El papá no lo conoce, tiene una tristeza inexplicable, siente una gran inseguridad cuando ve alguna discusión o pelea a nivel callejero, donde le produce una sensación de risa muy fuerte y un bloqueo que lo paraliza. Es celoso y posesivo y manifiesta que tiene una sensación en su garganta que no tiene ningún tipo de explicación médico-científica. Norberto tiene el deseo de entrar él mismo en un estado hipnótico, porque el estado hipnótico es autohipnótico. Somos herramientas del universo para ayudarle a los seres humanos a que encuentren respuestas dentro de su propio ser. Cada uno de nosotros ha escrito en las páginas de nuestra vida algunos eventos que han causado momentos de tristeza, de dolor o de angustia, y los mantenemos en el presente y en el ahora. Sentimos que nuestro mundo y que nuestra vida está en un total caos. Somos nosotros mismos que a través de la autohipnosis, de la hipnosis, del proceso que venimos con Norberto, él mismo entre al libro de su vida y encuentre las respuestas que él mismo ha escrito dentro de esas páginas para entender, comprender y aceptar y vivenciar dentro del ahora este maravilloso momento que estamos viviendo en nuestra existencia. Les voy a invitar a Norberto a que cierre sus ojos. El proceso como tal ya lo iniciamos. Desde en la mañana, cuando él llegó, venía con una cierta cantidad de ansiedad que se le veía cuando estaba sentado dentro del auditorio. Cada uno de los procesos puede ser rápido o pueden ser lentos. Yo regularmente lo hago un poco más lento que el maestro Aurelio, que gracias a sus enseñanzas he venido haciendo con mis pacientes. Para ello, yo voy a utilizar un pequeño rayo de luz que lo voy a colocar en este momento sobre la parte superior de la cabeza de Norberto. Y Norberto en este momento lo voy a invitar a que se imagine ese rayo de luz. Ese rayo de luz está conectado arriba a una presencia divina, a una fuerza especial. Y ese rayo de luz va a empezar en este momento a cubrir todo tu cuerpo cabelludo. Colócale un color y siente la seguridad de la compañía que en este momento tienes. Ese rayo de luz va a cubrir toda tu cabeza, interior y exteriormente. Cada una de las glándulas interiores de tu cuerpo que están ubicadas en la parte de tu cráneo. La parte visual, el auditivo se intensifica, el olfativo, el gustativo. Y siente que todo tu cráneo interior y exteriormente están cubiertos por esa luz especial que está arriba conectada y que te está cubriendo. Ahora vas a sentirla sobre tus hombros, sobre tu cuello y tu garganta, hasta la punta de los dedos de tus manos. Deja ahora que esa luz llegue a tu pecho, tu costado, y déjala ingresar al interior de tu cuerpo, a tu corazón, tus pulmones, a la glándula del timo. Esa luz ya ha empezado a sanar porque está conectada con la divinidad. Esa luz que es del color que tú le has puesto es sanadora. Ahora vas a invitar a esa luz a que se vaya hasta la parte del abdomen y empieza a cubrir cada uno de los órganos que hay en tu abdomen: el estómago, el duodeno, el colon ascendente, transverso y descendente, el hígado, el páncreas, el vaso y todos aquellos otros órganos que no han nombrado, pero tú sabes que están allí. Ahora vas a dejar que esa luz vaya hasta la parte genético-sexual de tu cuerpo y cubre toda esa parte igualmente con esa luz. Vibra en esa luz que es una luz de amor que te está cubriendo y te está acompañando en el proceso que estás iniciando en el ahora. Deja que esa luz vaya hasta tus piernas, tus rodillas y hasta la punta de los dedos de tus pies. Ahora, en el ejercicio que te indico, Norberto, no importa que yo me adelante o me atrase, permite que cada vez esa luz vibre más dentro de todo tu ser. Y en el ejercicio que te indico, lo vas a hacer a tu propio ritmo. A la primera vez, vas a tomar aire profundamente, lentamente llenarás tus pulmones, lo vas a retener. Mentalmente vas a contar 1, puedes entreabrir tu boca y liberarlo completamente. Todas las sensaciones que vengan en este momento a tu cuerpo, siéntelas, vivéncialas. Puedes sentirte suspendido en el aire, puedes sentirte como un rayo de luz, o metido dentro de esa silla más profundamente. A la segunda vez, vuelves y tomas aire profundamente, lentamente llenas tus pulmones, lo vas a retener, y mentalmente vas a contar 2, 1, 2, y lo vas a liberar completamente de tu cuerpo, sintiendo que se desprende todo aquello que necesitas desprender del interior. A la tercera vez vuelves y tomas aire lentamente, llenas tus pulmones, lo vas a retener un instante y mentalmente vas a contar 3, 1, 2, 3, y lo vas a liberar completamente. Permite que tu mente vaya a cualquier instante de la historia de tu vida, desde el inicio de la creación hasta el presente. A la cuarta vez, vuelves y tomas aire profundamente, lentamente llenas tus pulmones, lo vas a retener y mentalmente contar 4, 1, 2, 3, 4. y ahora la 8ª vez, totalmente. Ahora la 5ª vez, nuevamente tomarás aire, lentamente llenarás tus pulmones. Lo vas a contener un instante y mentalmente contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, Norberto, te invito a que normalices tu respiración. Deja que sea una respiración que llegue completamente a todo tu cuerpo, a cada célula, a cada fibra, a cada órgano, dándole esa sensación de bienestar y de salud. Ahora voy a contar de 5 a 1 y a medida que yo vaya bajando, tú puedes imaginar que estás en la cúspide más alta y empiezas a bajar. Quiero recordarte que estás acompañado por esa luz y puedes bajar con la seguridad y también estás en mi compañía. Cuando llegue a 1 tocaré tu frente y ese instante que venga en ese momento me lo cuentas. 5, baja, baja por 1, 4, más profundo, profundo. 3, profundo, profundo. 2, cualquier momento en tu vida, cualquier instante, los límites entre el espacio y el tiempo han dejado de existir, nunca han estado presentes, ahora puedes ir a cualquier instante de tu vida. 2, más profundo, vivéncialo, siéntelo. 1, profundo, muy profundo. Está sucediendo en Norberto, sucedía durante un día o una noche. Un día. Y allí te sientes solo o acompañado. Solo. ¿Qué haces en ese momento? Estoy en... muy alto, estoy muy alto. Un paisaje verde, pero me encuentro en un remolino. Estoy flotando. Voy a caer. ¿Eres joven o viejo? ¿Cuántos años tienes allí? 10. ¿Sientes que ese evento de tu vida es en la vida actual de Norberto o es otro tiempo, otro momento? ¿Sientes que allí eres hombre o mujer? Hombre. Mira lo que llevas puesto en ese momento. No, es que estoy en el aire. No veo nada. Tengo mucho susto, me tiembla todo. Vuelve a mirar a ver si allí está solo o acompañado. No hay nadie, no veo vida ninguna. ¿No veo vida ninguna? Me siento muy alto en un espacio. No hay comodidad. puede contar de 1 a 3 Norberto y vas a bajar un poco más para entender cómo llegaste allí. ¿Qué te llevó a estar allí en ese lugar, en ese momento? Cuando toque tu frente, observa qué imagen viene a tu mente. 1, 2, 3. Una casa grande. Tiene mucho jardín. Hay un prado enorme. Muy lejos hay una luz, una nube blanca, transparente. ¿Sientes que esa propiedad te pertenece? ¿Que es de tus padres? No, no sé por qué estoy acá. ¿Sientes que allí hay alguien? ¿Ahí hay alguien cerca? No, no hay nadie. ¿A través de esa nube puedes ver algún rayo de luz? No, es una luz iluminada, Pero está estática, es muy grande. Vamos a buscar el camino que te condujo a la parte más alta. Busca ese camino que te condujo hasta ese lugar. Y quiero que vayas observando en cada paso la seguridad que tienes en ellos para avanzar hasta allí. O si hay otra situación diferente, me las expresas. Me siento como un ave que vuela. Veo muchas montañas, pero todo está abajo. Mientras vuelas en ese espacio, ¿sientes algún temor? Sí. Es como si huyera de alguien, pero no sé qué. No sé para dónde voy. Me siento perdido. Voy a caer. Mira a ver qué sucede. Voy a caer. ¿Caíste? No, voy por las... debajo de reportes. Adelántate un poco a ver qué sucede allí. ¿Caes? Sí. ¿Sientes que tu cuerpo allí murió? No siento mi cuerpo. ¿No sientes tu cuerpo? ¿Sientes todavía aliento de vida en tu cuerpo? Observa que tú lo puedes ver. Podemos hacer algo, Norberto, en ese momento. Puedes como prenderte de una molécula de ese viento y de esa luz para dejar tu cuerpo allí si murió y encontraron rayos de luz en tu alma. ¿Quieres que lo intentemos? Sí. Inténtalo a ver qué sucede. Así. ¿Te gustó? Maravilloso. Ahora vas a mirar en tu corazón. Vas a observar lo que escribiste en el libro de tu vida allí en ese momento. El temor que tenías, el miedo que sentiste, todo eso que sentiste allí, el frío que sentiste, el miedo, el temor, la impotencia, todo eso. ¿Quisieras que te ayudara y me entregarías eso con amor? Sí. Voy a colocar mi mano en tu corazón, Norberto. Vamos a encontrar un rayo de luz que te dé la temperatura ideal para tu cuerpo, para que sientas el bienestar y el amor. Cuando tengas que ver todos esos sentimientos de dolor que te causó ese evento de tu vida, lo tengas envuelto en un rayo de luz maravilloso y me lo entregas. Tú me dices cuándo lo saco de tu corazón. Ya no lo necesitas. Ahora, en ese lugar que quedó desocupado, vas a colocar la seguridad, unas alas bien hermosas para volar como el águila, la alegría y esa temperatura rica en cada célula de tu cuerpo. ¿Cómo te sientes ahora, Roberto? ¿Quisieras volver a subir a la montaña para volar ya como el águila? Estoy en un asilo. Hazlo. Estoy en una cima. Un vacío enorme. Mi casa está muy cerca de ese vacío. Pero no tengo frío. Mira tan interesante, Norberto. Observa que los vacíos regularmente dan la oportunidad de colocarles algo. Si allí hay un vacío, ¿qué te gustaría colocarle? ¿De qué lo quieres llenar? Yo puedo darte una primera herramienta. ¿Quieres que te ayude con ello? Sí. Es una herramienta que tiene 4 letras y empieza por A. La segunda letra de esa palabra es la M. Esa es tu primera herramienta. Te la voy a colocar en tu corazón para que llenes ese vacío que había allí. ¿Qué más le vas a colocar? Colocar en paz. Colócale la alegría. Felicidad. Colócale la felicidad. Son todos tus derechos. Síguele colocando. Prosperidad. Prosperidad. Colócale la prosperidad. ¿Ya lo llenaste? Sí. ¿Y entonces qué quedó ahora? ¿Ese lugar es igual o es distinto? Muy diferente. ¿En ese lugar caben los celos? No. ¿Y cabe la tristeza? No. ¿Cabe el emprendimiento? La paz. Mucho placer. ¿Allí cabe el fracaso? No existe. No existe. Ahora quiero que vuelvas a vivenciar ese evento. cuando estabas en esa cumbre, a ver qué sucede, y vas a observar las profundidades, porque si estás en la parte alta vas a tener que ver el valle, y me vas a decir cómo vas a vivir esa experiencia. 1, 2, 3, anda allí y me cuentas qué sucede. Muy verde. Todo es muy verde. Hay hielo. Todo es muy armonioso. Un lugar muy armonioso. Hay agua. Ahora vas a guardar toda esa experiencia bonita que tienes en ese alto, en esa cumbre, y si quieres abrir tus alas para volar como el águila lo puedes hacer, porque eres como el águila. Ir al lugar que quieras, y en esa forma vas a dejar que tu mente vaya a cualquier evento de tu vida, un miedo, una relación, mamá, papá, lo que venga a tu mente está bien, vivéncialo. 1, 2, 3. ¿Qué está sucediendo, Norberto? ¿Qué estás recordando? Estoy en un parque. Antiguo. ¿Lo repites? Un parque antiguo. Observa como si estuvieras mirando una película y eso te dijera o te diera una idea de la época, del tiempo. ¿Qué vino a tu mente? Es algo muy lejano. Es como si no existiera nadie. Todo está solo. No sé qué hago aquí. No entiendo. Hay un sembrado de café. Camina por el sembrado, por el terreno, mira las construcciones. Estoy flotando. Estoy flotando. Uh-huh. ¿Estás flotando porque te invité a que miraras eso como en una película o porque eres el protagonista y estás dentro de la película? Observa. Mira a ver si ese túnel tiene luz. No, es oscuro. Es oscuro. Uh-huh. Mira dentro de ti mismo a ver si tienes algún rayo de luz que te pueda indicar la forma de entrar a ese túnel y saber qué es lo que hay allí. Entender cuál es la razón por la cual llegaste a ese lugar. ¿Quisiera saber qué hay dentro de ese túnel o no es necesario? Es como algo... no me permite avanzar. No sé qué hay más allá, al otro lado. ¿Es necesario pasar al otro lado? ¿Quieres intentarlo? Creo que sí. Voy a colocar entonces un rayo de luz para que te ilumine y te muestre el camino para llegar allí. ¿Esa herramienta te sirve para pasar? Sí, ya estoy en otro lado. Hazlo. Ya, ya estoy. La inseguridad y el miedo que tenías de pasar ese túnel, ¿sientes que ya la liberaste con ese rayo de luz que tenías? ¿Que tú mismo tenías dentro de tu corazón? Sí, eso de una luz. Uh-huh. Eres una luz. ¿Y la luz qué pasa con la luz? Me veo muchos colores. Uh-huh. Maestros. ¿Has visto alguna vez una densa oscuridad que pueda opacar la luz? Sí, hay una oscuridad enorme, pero no se atreve a alejarse. Uh-huh. Y si tú te entras a esa oscuridad, la puedes iluminar. Me está opacando. Le diste herramientas para que lo hiciera. Mira a ver quién es. Es algo enorme. Me está tocando. A ver qué puede ser. Un concepto religioso. Un miedo creado. Es algo como una tempestad. Uh-huh. Me está consumiendo. Tú eres luz. ¿Por qué sientes que te está consumiendo si tú me dijiste que tenías una cantidad de rayos multicolores? Y eso es lo que tienes hablado en tu corazón desde el inicio de la creación. ¿Qué le pasó a esa luz cuando me escuchó decirte esto? Soy una luz azul. Soy una luz azul. Estoy estática. Estoy estática. Pero la luz también se puede mover. Mira a ver qué o quién ha impedido que en tu vida, en este cuerpo y en otros, tú avanzaras. Tú lo puedes ver, observa. ¿Qué vino a tu mente? Eso está bien, cuéntamelo. Se lo interrumpen y vuelven, entonces se encuentra en ese estado. Es la conjetura que nosotros regularmente hacemos, que puede ser una herramienta, vamos a ver si eso es así. Voy a pedir el permiso a Dios para que un maestro, en este momento, a través de ti, nos ayude. ¿Tienes un concepto religioso? ¿Crees en alguien? No. ¿Crees en un Dios? ¿En Alá, en Shiva, en Jesús? ¿Escuchaste alguna vez hablar de un hombre que vino a la tierra y fue luz y se llamó Jesús? En el tiempo del tiempo, ¿escuchaste hablar de Buda? Un hombre que se iluminó sentado bajo un árbol. ¿Escuchaste alguna vez o te contaron de dónde provenías? No, no sé por qué estoy aquí. ¿De dónde vienes, hermano? No sé. Vamos a llegar atrás para irte. ¿Cuánto hace que estás con Norberto? No lo conozco. ¿Qué hiciste en tu vida que ha causado ese caos interior en tu alma? Mataste, violaste. No veo a nadie. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Si yo te pidiera una definición de lo que tú eres, o el lugar en el que estás, ¿cómo me lo harías? ¿Qué me dirías que tú qué eres? Uno puede ser varias cosas. Puede ser un rayo de luz en el universo. Soy algo transparente. Soy algo transparente. Okay. Interesante, eres algo transparente y pequeño. Si miras dentro de ese pequeño, ¿qué hay? ¿Sientes que hay paz o hay tristeza? Mucha paz, mucha tranquilidad. No existe nada, no existe nada. Estoy ahí. A ver, expliquémonos un poquito. Yo estoy hablando con alguien que no existe y que no existe nada. Pero yo soy consciente de que yo existo. Si yo te pido una explicación de con quién estás hablando, entonces tú qué me dirías. Sí. Yo quisiera colocarte un nombre, hermano. ¿Cómo quisieras que te llamara para que nos entendiéramos de entre dos seres que se conocen desde siempre? Amistad. ¿Amistad? Sí. Bueno, amistad. Yo quiero que mires dentro de tu propia existencia y me cuentes si estuviste en el principio del universo, o en el Big Bang, si tú y yo, amistad, podemos estar en este momento dialogando, es porque en algún instante nos tuvimos que encontrar, ¿cierto? Eres una nube blanca que me estás dando la mano. Soy una nube blanca que te estoy dando la mano. Ahora que ya somos dos nubes blancas llenas de amistad, quiero que me digas, yo estoy ayudando a Norberto en un proceso, o él me está permitiendo a mí ver cómo hace su proceso. ¿Tú qué relación tienes con Norberto? Solo estás tú. ¿Solo estoy yo? Eres muy grande y tienes mucha luz. Una nube blanca puede tener miedos. No. No. Entonces me entrega los miedos que tenía Norberto y yo me los llevo y hago una pregunta: ¿es Norberto o es Norberto? Norberto. Con él. Me entrega los miedos que tenía Norberto y yo me los llevo porque no me imagino una nube con miedos. Sí. Entonces entrégamelos todos. Vámonos fuera. Fuera. Ahora donde estaban esos miedos coloca más nube. Cuando ese espacio donde estaban los miedos esté lleno de nubes me dices. Ya. Ahora que eres una nube y desde la nube, desde lo alto, todo lo puedes ver hacia abajo, quiero que mires hacia abajo desde esa nube y me digas qué estaba causando el fracaso a perder la familia en Norberto. ¿De dónde viene ese temor? Tú eres una nube y tú lo puedes ver desde arriba. No veo a nadie. ¿Y en esa soledad te sientes bien o te sientes mal? Todo ese cielo azul para ti. Lo ves majestuoso. Lo ves majestuoso. Entonces me entregas ese fracaso, ese miedo a perder la familia, sabiendo que la familia es importante, pero no es lo que determina en esencia la felicidad de una nube. Sí. Entonces, entrégame ese temor, no lo necesitas. Me dices cuándo lo jalo. Vámonos fuera. Ahora donde estaba ese temor al fracaso, a perder la familia, coloca seguridad, coloca paz, coloca soledad feliz como la de una nube en ese cielo azul majestuoso. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes de deportes olímpicos? No, no existe eso. Pues quiero que te adelantes al momento en que exista la gestación de un ser humano. Adelántate hasta ese momento. Ahora imagina una competencia en la que hay millones y millones de competidores, millones y millones de nubes por ser la mejor. y hay que pasar por unos cielos largos, oscuros. Hay que pasar por unos cielos con laberintos. Hay que vencer obstáculos. Pasar senderos de rayos, de tormentas. Y el premio es solo para la primera nube que llegue y haga llover sobre un sembrado y haga germinar las semillas. No hay premio para el segundo. Pues hace X número de años, un espermatozoide compitió con miles y millones. Había que pasar por unos laberintos largos, oscuros, vencer obstáculos, aplicar inteligencia. Y el premio era solo para el primero, no había para el segundo. ¿Sabes quién ganó esa competencia? Yo. Ajá, la ganó Norberto. Pues imagínate, Norberto llegó al planeta Tierra como todo un campeón, como todo un triunfador. Venció en justa lid a muchísimos iguales a él. Y el campeón fue Norberto. Norberto, te voy a leer. ¿Ah? Todos te aplaudían. Sí. Pues te voy a leer el diploma que le dieron a Norberto por haber ganado eso. Yo tengo aquí una copia. Dice así: hoy, hace un cierto número de años, fue bautizado en esta parroquia un hermoso y espectacular niño al que se puso por nombre Norberto. Como testimonio de ese hecho tan importante para el país, firmamos abajo el presbítero tal, la secretaria tal. Hay unas firmas y unos sellos. Ese fue el diploma. ¿Sabes cuál fue el premio que te dieron? Sí, soy rey. Te dieron una tremenda nave espacial para que vueles por el cosmos, una nave cuyas paredes no son de metal, son de proteína, una nave que tiene millones y millones de tripulantes, de hígado, de hueso, de páncreas, de riñón. Esa nave tiene una supercomputadora bioquímica en la torre de control, porque la nave es muy compleja y el comandante de esa nave eres tú. Tú no eres célula, tú no eres hueso, tú no eres nube. Tú eres una chispa de energía del universo que vino de otra galaxia a comandar esa nave. Esa nave, la computadora que tiene, es tan perfecta, tan sofisticada, que no tiene teclado, no tiene mouse, ni siquiera pantalla táctil. Se maneja con el pensamiento. Tú, como comandante de esa nave, piensas, la computadora procesa la información, la transforma en órdenes y la nave mueve sus distintas partes. Y tú eres el comandante de esa nave, te ganaste ese derecho en una justa lid, en una competencia contra millones y millones de espermatozoides. Tú fuiste el campeón, lo máximo en ese momento. ¿Tú crees que un campeón, un triunfador, tiene baja autoestima? No. Entonces sácala, no la necesitas. Esa autoestima no es tuya, es ajena. Cuando quieras me la entregas. Bien, vámonos, vámonos fuera. Eso no era tuyo, era ajeno. Ahora, en este espacio, coloca la autoestima digna de un campeón, de un triunfador, de alguien que llegó al planeta Tierra a manejar una supernave. Soy grande. Ajá. Soy muy fuerte. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Soy un líder. Ahora que eres grande, fuerte, líder, así como venciste en aquella competencia, quiero que ahora venzas las tristezas y la depresión. Quiero que ganes esas batallas. Dale personalidad, colócale rostros, colócale figuras a cada una de esas tristezas y tú que eres grande, fuerte, campeón, quiero que venzas a cada una de esas tristezas. Ya no tengo tristezas. Ahora, donde estaban las tristezas, coloca todo lo contrario: alegría, felicidad, positivismo, éxito, triunfo, capacidad, luz, empuje, dinamismo, todo lo que es digno de un campeón, de un triunfador. ¿Ya lo hiciste? Sí, todo se alegra. ¿Todo qué? Todo se alegra. Todo es alegre. Todo se alegra. Todos se alegran. Sí, ellos están compartiendo, les dio algo de comer. Ajá. Ahora que eres todo ese campeón, que lo eres no porque lo eres desde que llegaste, pero que no te habías dado cuenta de que lo eras, ahora que te diste cuenta de que eres ese campeón, ahora que te diste cuenta que tú has sido nube, que tú has volado muy alto como un águila real. No me imagino a un águila real, no me imagino a una nube con temor a las alturas y a las profundidades. ¿Me entregas eso? Yo me lo llevo. Sí. Bien, colócale mi mano espiritual, yo lo saco. Ya. Vámonos fuera. Ahora en ese espacio coloca seguridad, confianza, respeto a las alturas, porque eso no quiere decir que te vayas a tirar de un 10.º piso sin paracaídas, ni siquiera con una caja de mentolín, porque la caja de mentolín por lo menos tiene un aviso que dice paracaídas y raspaduras. No, respeto a las alturas. ¿Ya lo hiciste? Sí, son bonitas. Ajá. Ahora que estás llenándote de ese amor infinito, quiero que vayas profundo al origen, la causa de ese resentimiento que antes le tenías a tu abuela. Vuelve a ese momento. ¿Ya estás ahí? ¿Cómo se llama tu abuela que quiero hablar con ella? Deyanira. Bien, voy a contarle 1 a 3 y permítele que se exprese a través de ti. Cambias con ella. 1, 2, 3, cambia. Doña Deyanira, ¿cómo es la relación con su nieto, Norberto? ¿No qué? No la veo. No la ves. No la encuentro. Ajá. ¿Ella murió? Sí. Bien. Ya que no encuentras a la abuela, quiero que busques en todos los rincones de tu alma y de tu corazón a ver si encuentras algún resentimiento, rabia, rencor hacia ella. Sí, me miró feo. ¿Te miró feo? No sabes. ¿Sabes qué? Le voy a cobrar un rendimiento a un amigo mío que tengo el disco y cada que me mira tan feo, no le va a coger resentimiento. Si uno le coge resentimiento a todo el que le mira feo, yo voy a mirar por la calle a ver quién tiene problemas visuales. Que lo miren a uno con un ojo bien torcido, ¿cómo lo miran de feo? No, no, eso es un problema. Yo voy a tener bastante resentimiento acumulado para irlo repartiendo por la calle. Pobrecita Deyanira que tiene problemas visuales. Pobrecita que tiene ese ojo torcido y mira feo. La perdonas porque ella no tiene la culpa de mirar feo. Ella no soporta que me ría. ¿Ella no soporta que tú te rías? Ay, pobrecita de Deyanira que no puede ir a los circos, porque en todos los circos hay payasos. Y cuando llegue el momento de los payasos, pobrecita de Deyanira llorando, que la saquen del circo. Eso es un defecto de Deyanira, pobrecita, que no puede ver a los payasos, ni los puede escuchar. Soy muy pequeño. Soy muy pequeño. Le doy flores, pero no me la recibe. Le doy flores y no me la recibe. Yo juego con ellas. Yo juego con ellas. ¿Juego con ellas? Si me hago regalo, si quieres lo digo. Mira, el otro día alguien quería mandar un regalo y no sabía cómo hacerlo. Y ensayó las tres alternativas posibles. Primera, lo empacó muy bonito, le puso unas flores encima y lo llevó personalmente. La segunda, empacó muy bien el regalo, le puso unas flores muy bonitas encima y contrató con una compañía de mensajería. Y un día tocó en la puerta de esa persona, creo que se llamaba Deyanira. ¿Quién es? ¿Usted es la señora Deyanira? Sí, cómo no. Traemos un paquete para usted. Por favor, nos abre que tiene que firmar esta planilla. ¿Y quién lo manda? No sé. Aquí dice que el remitente. Vese como que manda mucho regalo, porque en los regalos veo siempre remitente. Firme aquí, por favor. Firma la planilla. Y este mensajero que va con uniforme se va en esa camioneta que vino. Opción 3. La persona que va a mandar el regalo es medio bromista. Empacó el regalo, una joya espectacular con diamantes, en una caja de cartón. Esa caja de cartón la acuñó con periódicos, luego la metió en otra caja más grande, le puso más periódicos, otra caja más grande, después la envolvió en papel higiénico como si fuera una momia. Y por último otra caja y la amarró con una cabulla. Y fue a la esquina y a un pordiosero que había ahí, un mendigo, le dijo, vea, le doy 5.000 pesos, vaya, toquen esa puerta, donde están las piedras y esa jardín afuera, ¿ya vio? Sí, le doy 5.000 pesos, toque la puerta, pregunte quién es el que abre, si le dice que es Deyanira, entréguele esta caja, usted verá cómo la entrega y le doy 5.000 pesos. ¿Quién es? Una limosnita, por favor. No, ya la repartimos esta mañana. ¿Quién es? Vea, señora, es que tengo mucho hambre. A ver si usted me da un almuercito. Ya nos comimos todo lo que quedaron sobrados. Señora, ¿y no tiene ropita vieja? Vea, señor, no molesten más. Ya repartimos todo, incluso lo mandamos a la iglesia. Y apenas abre la puerta toda enojada Deyanira, este mendigo tira esa caja de cartón adentro y sale corriendo. Deyanira es libre o no de recibir el regalo, es libre de abrirlo o no abrirlo. Así como la persona que lo envía es libre de enviarlo. Pues igual ocurrió con Deyanira. El nieto le llevó el regalo personalmente y ella no sabe recibir regalos, pobrecita, nunca le enseñaron a eso. ¿La perdonas porque no sabe recibir flores? Sí, eso. Tanta carreta para decirle que sí la perdona. Y él perdónala. Una de las técnicas que se están dando cuenta es envolver al paciente, llevarlo ejemplos y cosas, a desconectarlo un poquito de la realidad, para que no razone, no cuestione. Entonces, perdónala. Y ahora en ese espacio puedes colocar flores, jardines completos, amor, alegría, felicidad. Muchas gracias. ¿Qué colocaste? Muchas flores. Colocó muchas flores. Estoy rodeado de ellas. Bien, ahora voy a probar ese amor. Quiero que con todo ese amor vuelvas a vivenciar otro momento con la abuela de Deyanira. Yo veo qué sucede. Quiero que vayas al momento en el que le llevas unas flores de regalo. ¿La recibí? Ya la recibió. ¿Y estás contento? Sí. Mira qué maravilla, ¿sí ves la magia del amor? Vas muy bien. Ahora con todo ese amor, ve profundo a otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien. Cuento de 1 a 5 y tu mente elige cuál. 1, 2, 3, 4, 5. Estas técnicas las utilizaba un médico psiquiatra norteamericano, el doctor Milton Erickson. ¿Encontraste algo? Sí, voy llegando a un pueblo. Voy llegando a un pueblo. Voy llegando. No lo conocía. Estoy encima de él. ¿Sientes que vuelas? Sí, estoy por encima de él. Bien. Yo te voy a hacer una pregunta. Imaginando que vuelas. Si estuvieras en un árbol, agarrado a la rama del árbol, ¿podrías volar? No. Igual pasa con los celos posesivos. Tú no puedes volar cuando estás amarrado a otra o a otro, ni ese otro u otra tampoco puede volar. No conozco dos águilas reales que vuelen bien teniendo sus patas amarradas. Golpean las alas, caen al suelo y no pueden volar libre sobre un pueblo que no conocen. Así como esa águila que tienes aquí dibujada en esta camiseta. Quisieras hoy entregarme esos celos y esas actitudes posesivas. Sí. Bien, entrégame todo eso y yo me lo llevo. Bien, vámonos, vámonos, vámonos fuera. Ahora, donde estaban esos celos, esa posesión, coloca seguridad, coloca confianza, coloca libertad. Volar libre sobre un pueblo que uno no conoce. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ahora voy a probar. Proyecta en tu pantalla mental, como Norberto, distintos momentos con tu novia, con tu pareja, con tus amigas o amigos. Yo quiero ver qué sucede. Estamos de rumba. ¿Me repites? Estamos de rumba. Estamos de rumba. ¿Con quién estás allí? Muchos amigos. Muchos amigos. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. ¿Estás con algún amigo en especial? No. Adelántate un poco a ver si sucede algo allí. ¿Todo bien? Sí. Qué maravilla. Quiero que vayas al final de la rumba a ver qué sucede. Todos salen contentos. Todos salen contentos. Bien, quiero que vayas a otro momento, porque quiero estar bien seguro en que esté relacionado de alguna manera con alguien. Con tu última pareja podría ser. Sí. ¿Qué están haciendo? Nos contemplamos. Nos contemplamos. Nos contemplamos. ¿Estás contento? Sí. Ahora adelántate un poco a ver qué sucede. Somos muy felices. Nos abrazamos. ¿Puedo saber cómo se llama con quien te estás abrazando? Diego. Yo hace rato lo estaba sintiendo, pero no me atrevía, porque esa es una de las dificultades. Las relaciones son muy inestables, son de mucho dolor, por lo que yo comentaba hace mucho rato al comienzo de la charla. Norberto, ¿te aceptas así como eres, con esa expresión de tu sexualidad? Sí. Bien. Entonces coloca mucho amor y mucha aceptación. Dentro de todas las relaciones sexuales, bisexuales, heterosexuales, cada una de las personas está aprendiendo algo. En la medida en que lo hagan desde la conciencia, están creciendo. Debe ser respetable cada una de las situaciones que cada persona está viviendo con su pareja. Mírenle la felicidad y la satisfacción. ¿Ya? Eso es crecimiento. Ahora, Norberto, con ese amor que estás sintiendo en tu corazón, en tu alma, en tu pecho, en todo tu ser, quiero que te conviertas en una pequeña partícula y penetres a lo profundo de tu garganta y la recorras. A ver si todo en tu garganta está bien como debiera estar o hay algo anómalo. Quiero que limpies con una escoba, que barras toda esa garganta, todos esos nervios, toda esa piel, le pases un trapo, le pases el líquido del perdón, el jabón de la comprensión, de la tolerancia, el aromatizante de la paz, hasta que dejes esa garganta bien brillante. Ya. Bien. Ahora que esa garganta ya está brillante, limpia, quiero que hagas lo mismo con tu corazón. Quiero que vayas con esa escoba, lo barras, lo trapees, le pases unos brilladores, unos detergentes, unos aromatizantes, unos bálsamos a ese corazón. Es muy grande. ¿Me repites? Es muy grande. Es muy grande. Tranquilo que yo espero a que lo hagas. Límpialo muy bien, déjalo bien brillante. Está muy bonito. Está muy bonito. Ahora que estás sintiendo ese corazón tan grande, ahora que estás sintiendo todo ese amor, toda esa paz, toda esa alegría, toda esa felicidad, ahora que sientes que eres todo un campeón, todo un triunfador, te voy a contar una historia. Es la de un niño francés. En la escuela le decían Napito. Napito, como su nombre lo dice, era bajito, algo gordo, y se mantenía con una mano en el estómago. Luego en el bachillerato le decían Napo, y Napo era todo un líder. Todos hacían lo que Napo dijera. Posteriormente, en el ejército francés le seguían diciendo Napo, igual, pero le agregaron la palabra mi general Napo. Pero como Napo resultó ser todo un león para las artes marciales, le decían mi general Napo León. Napo sabía que las batallas daban medallas, pero él sabía que la guerra daba honores, y él se dispuso a ganar la guerra, no importa que perdiera batallas. Napo sabía en cuál de las batallas se gana la guerra. Él sabía que era en la última, que quien ganara la última batalla ya tenía al enemigo vencido, y un enemigo vencido no daba más batalla. Y Napo ganó la guerra. Puede que tú no te llames Napo Norberto, pero puedes demostrar ser todo un león de aquí en adelante para las batallas que vas a tener en tu vida sentimental, afectiva, económica, laboral, social, cantidad de batallas. Vas a perder muchas, vas a ganar otras, pero lo importante es que ganes la última, porque el que gana la última ganó la guerra. Y a ti te faltan todavía muchos años de vida. Enfócate en ganar la guerra, no importa que pierdas batallas. Pero ¿qué hacía Napo? De las batallas que perdía, analizaba cuáles eran sus errores para corregirlos para la siguiente, y al mismo tiempo analizaba la estrategia del enemigo para lucharle diferente en la siguiente batalla. Igual tú puedes hacer. De los errores quedan las experiencias. Y a veces no hay mal que por bien no venga, como decían los abuelos. Entonces, a partir de hoy, procura hacer todo de la mejor manera posible y deja que el universo decida el resto. Consideras que ya con ese amor, esa paz, esa aceptación, esa alegría, esa felicidad que te envuelve, te cubre, estás preparado para regresar. Ahora sí, asumir el reto de enfrentar esa segunda fase de tu vida futura que hoy comenzó. Sí, ya. Bueno, mi general Napo Norberto, prepárese que vamos a regresar en lo más hermoso de vuestro corazón, de tu alma. Colocad todos los regalos que vais a traer para ti, para tu familia, para los que amas, para tus amigos. Abrazos, alegría, felicidad, éxito, triunfo, capacidad, una autoestima muy alta, digna de todo un Napo Norberto. Ahora voy a contar de 1 hasta 5 y con cada número vais a regresar lentamente al lugar en el que estamos, a tu cuerpo físico. Y esta noche y cada noche, cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir todo un campeón, todo un triunfador, todo un vencedor, lleno de seguridad, lleno de confianza, lleno de autoestima, lleno de positivismo, lleno de perdón, de cariño, de ternura, de felicidad. Ahora voy a contar de 1 a 5, con cada número irás regresando lentamente al presente. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a 5. Despertarás sin ningún dolor, sin ningún cansancio, y olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa segunda fase de tu vida futura que hoy comenzó. 1. Comienza a regresar lentamente. Te sientes livianito, como si hubieras quitado un taco de la garganta, un taco del alma, y ahora te sientes maravilloso, espectacular, renovado, revitalizado, un hombre nuevo. Como dijo Jesús, hoy renaciste de nuevo en el amor, en la paz, en la alegría, en la aceptación, en la confianza, en la seguridad. 2. Sigue regresando. Te sientes livianito, volando como todo un águila real. 3. 4. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa segunda fase de tu vida que comenzó. Hoy se levantará de esa silla un hombre nuevo, revitalizado, recargado de energía, de positivismo, de solidaridad, de confianza, de seguridad, de amor. 4. Prepárate que va a despertar el Norberto más feliz del universo, y olvida todo lo que debas olvidar. 5. Despierta. ¿Qué recuerdas? Fui a muchos lugares. ¿Cuántos minutos más o menos llevas en esa silla? 20. Por ahí 20 minutos. Otro que es bien bueno para calcular. ¿Qué haces tú? ¿Qué trabajas? Yo soy estilista. Estilista, ¿no? Con razón, porque de matemáticas poco a poco nos te lleva más de 20 minutos ahí. ¿Cuánto lleva? Una hora y cuarto. Hora y 15 minutos dicen aquí que llevas. ¿Qué sensación tienes? Me siento muy liviano. Me siento muy liviano. Mucha calma. Mucha calma. ¿En tu vida tienes miedo a algo? No, no has tenido miedos. ¿Cómo son tus relaciones de pareja? ¿Armoniosas o desarmonizadas? ¿En el momento? Sí. Bien. Son bien. ¿Tienes alguna molestia en alguna parte de tu cuerpo? No. No. ¿En algún momento de tu vida has sentido alguna molestia en alguna parte de tu cuerpo? Sí, en la columna. En la columna. ¿Y en este momento la tienes? No. ¿Cómo ha funcionado tu garganta? Venía como si tuviera algo en la garganta. Venía como si tuviera algo en la garganta. ¿Y en este momento lo tienes? No siento eso. No, ya no lo siento. Bueno, ¿en tu vida ha habido tristezas? No, no me acuerdo. No te acuerdas de ninguna. Bueno. Ya veo que está muy contento en las sillas. Las vendió a las almacenes Éxito, ya no las tiene porque hace rato se acabaron. Muchas gracias. Espérate, yo hago una tomita aquí. Bueno, ¿qué me decías? Recuerden llevar para sus casas comestibles para que no tenga que llegar a hacer comida ahora, que eso es muy aburridor. Hoy primer día de Semana Santa, domingo, día de la procesión. No, lleven comida para sus casas, aprovechen. Después no digan que no les dije.